Estamos celebrando acá en la Casa Suiza los 722 años de la independencia de Suiza. ¿Cuánta gente aproximadamente ha venido? Calculamos que hay más o menos 65 personas que son suizos o descendientes de suizos. ¿De qué? ¿De Villa General Belgrano y algunas otras localidades cercanas? Villa General Belgrano en su mayoría, alguna gente de Cumbrecita y otras de alrededor, pero la mayoría de Villa General Belgrano. Una historia, ¿no? 722 años. Muchos, muchos. Son los primeros tres cantones que se independizaron de los Habsburgos. Lo empezó como hacen usualmente, escuchando un discurso para todos los descendientes o suizos del extranjero. Sí, todos los años el presidente de Suiza da un discurso a todos los suizos que están en el extranjero para festejar el Día de la Independencia. Después a degustar. Y después a comer un raclette, que es una comida típica suiza. ¿Qué otro plato tienen preparado? Bueno, después hay un postre que es helado y nada más. Y un brindis, por supuesto. ¿Sirve siempre también como excusa para afianzar los lazos? Sí, tratamos que para unir a todos los suizos que están en Villa General Belgrano y en la zona, y por suerte cada vez vamos siendo un poquito más. ¿Distintas actividades que también mantienen vivos la memoria? Sí, también lo hacemos, principalmente en la fiesta de la cerveza, donde participamos en el desfile y todo eso. Acá estamos calentando el queso. Como verás, de este lado se calienta. Cuando está caliente, lo damos vuelta y servimos. Se sirve con un tipo cuchillo, puede ser también. Una porción. Se corta, se raspa. Sí, en realidad, sí. Hay que esperar más o menos un minutito, después se raspa. Se acompaña con una papa, cebollitas y pepino, pero en realidad podés poner a gusto. Esto es típico, como se come bien sencillo y típico, pero si no, si te querés poner otra cosa, no hay ningún problema. ¿Qué tipo de queso es? Mira, el queso se compra cerca, o sea, en la provincia de Buenos Aires, bien, no sé, o sea... ¿Un queso especial? Sí. Se ve que a la gente le gustó porque repite y repite. Es verdad. O sea, el querido Tommy creo que ni comió todavía. ¿Pudo? Hace 40 minutos estamos sirviendo, sí.